Give me one second. Hello, hello everyone. Nice to see you. Hi. Me aflige esa clase, vemos muy poquitos todos los días, cada día hay menos. Why? Veamos, veamos aquí. Mr. and Mrs. La verdad es que vemos muchos que siempre venimos. Eso está perfecto. Ahí, veamos a ver acá. Armando no está, Briseida tampoco. Carlos Alberto Morales, vecinos. Here, teacher. Dalia Azucena Chávez Sánchez. Presente. Dalia Azucena. Presente. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Presente. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Douglas Arturo Hernández Melgar. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Present. Elsa Janet Coches Mejía. Present. José Alexander Hernández Carvajal. Cadelín Estela Ortiz Abarca. Cadelín. Karen Lizeth López Cerón. Present. Let me just close my door, okay? My dogs are going crazy today, so I'm so sorry. Karen Lizeth, si está. Katiel Mayren. Kelly Erika. Sara Abigail. Present. And Sonia Maribel. Presente. Thank you, Sonia. Uy, se le oye con gripe, Sonia. ¿Tiene gripe? Más o menos. Se escucha. ¿Quién acaba de venir? Escucha a José, creo yo, ¿verdad? Sí, yo sé. José y Katia. Y mi nombre se lo saltó. ¿Me lo salté? Es que usted nunca me contesta, entonces ni modo. Juan Francisco Hernández Mejía, como no, si lo mencioné ahí, ¿sabe? Si le puse la... No me menciona, pero present. José y Katiel ahí está también. ¿Y quién mandó mensaje? Veamos, dice present teacher Dilcia. ¿Y esa teacher Dilcia quién es? ¿Me quita el trabajo? No puede ser. Veamos. Ok, chicos, ya casi terminamos este curso, right, de inglés para el trabajo, right? We're going to be working tomorrow. Mañana, por favor, todos los que no han faltado a clases, los que están trabajando, mañana no vayan a faltar a su clase. Tenemos que completar una encuesta y esa encuesta creo que ya se las enviaron por WhatsApp o por correo electrónico. No la completen todavía, la vamos a completar en la clase. Ok, yo les voy a dar dando instrucciones cómo, cuándo se va a completar, right? Porque es uno de los requisitos para inscribirse en el siguiente módulo. Si se fijaron hoy en el WhatsApp, ya enviaron un recordatorio
y dicen que la fecha tentativa para comienzo de módulo sería 6 de junio, ya casi, right? 6 de junio, entonces no van a tener mucho tiempo libre, right? 6 de junio, sigan practicando por favor en lo que queda de a partir del jueves hasta el lunes 6, sigan practicando que no se les vaya a olvidar. Y asegúrense que sus empresas, recursos humanos envíen los papeles para que se inscriban, para que de verdad empiecen el 6 de junio. Entre más se tardan, más se tarda el grupo en abril. Right? Entonces debemos de poner atención y asegurarnos, que está aquí, de acá de la gracias, asegurarnos de que enviamos la información a tiempo. ¿Okay? Si no, prácticamente nos vamos a quedar sin, bueno, se van a quedar sin grupo. Right? So it's not possible. It is not possible. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta de la clase de ayer antes de comenzar? ¿No? Give me a moment right here then. Okay. Okay, so let's go ahead and keep on working. Yesterday we worked with the book, right? Today we're going to work on the book too, as well. Vamos a trabajar con el libro, right? Give me one moment. Okay, so we're going to work with page 43 in our book. Vamos a la página 43. Okay, ¿para dónde va, José? Venga para acá. Let's practice. Let's practice. Okay, we're going with mi jugo, voy a traer. Espérame, a tragar agua, dígame. So we go with page 43, okay? Como veníamos hablando ayer, para el uso de there is and there are, right? De Mr. Paz y Mrs. Aguilar, tenemos adjetivos que son positivos, o sea, que nos dicen cosas buenas de algo, de alguien, o de una cosa, o de una persona, animal, o cosas, negative things, right? So for positives or for negatives, what we're going to do here, right, is first things first, we read the examples of positive adjectives, right, here, and negative adjectives. Juan, can you please read here, right? This, the only what I'm selected, only the adjectives. There are comfortable rooms. Okay, so el adjetivo, comfortable. Repeat. Comfortable. Very good. Huge. Huge. Nice. Nice. Illuminated. Illuminated. Narrow. 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 Okay. Small. Small. Disgusting. Disgusting. Pero dígale así como, ah, disgusting. Bueno, disgusting. Cuando veo una comida asquerosa, así, ah, disgusting. Right? Disgusting.
Smelly. 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 Like we say, in a, por eso es que le digo que yo no soy buena traduciendo, que yo interpreto a los salvadoreños. Smelly. Hediondo. Yeah, de ahí. Smelly today, right? It's smelly. Very good. So this is what we have, right? Now, here, we're going to try to use these adjectives. Aquí tenemos cuatro adjetivos, okay? Ocho adjetivos, right? Positive and negative, right? Now, comfortable is something, for example, your bed, your couch, your sofa, your hammock, su hamaca, comfortable. Usted va y dice, ah, es vida, right? Comfortable. Comfortable. Muchas personas o de vez en cuando un profesor se le va y dice comfortable. Comfortable. O si le quiere hacer chiquitito, comfy. Comfy. Right? Oh, this place is so comfy. Right? Cómodo. Right? Es el diminutivo. Pero es bien informal. Right? Huge, like more than big. Huge es grande. Right? Pero más que grande, gigantesco, huge. Nice. Nice. Illuminated. Mi cuarto, mi oficina, con ese gran foco que tiene. Right. Illuminated. Right? Illuminated. Illuminated. Then we go with the negatives. Narrow. Ya, ya han ido en su carro y quieren pasar algún callejón, ya sea gustito. Right? Narrow. Narrow. Small. No sé por qué está en el negativo small. Fíjense, pero yo soy small y no soy negativo. Small. Right? Opposite of big. Small. Pequeño. Right? Pequeño. Ustedes piensan que eso es mentira cuando me vean así. Uy, qué small es. Right? Disgusting. ¿Qué era disgusting? Asqueroso. Disgusting. Asqueroso. Right? Eso se puede ocupar para personas, para situaciones, para lugares. Right? Disgusting. Smelly. Right? Smelly. También se puede decir stinky. Oh, you stink. Right? Stinky. Ew. Bañate. Stink. Right? Stinky. Now, what other positive adjectives do you know? ¿Qué otros adjetivos positivos conocen ustedes? A ver. ¿O cuáles creen que son positivos? De los adjetivos que se pueden. Even English or Spanish? Delicious. Delicious. Very good. That's beautiful. Delicious. Beautiful. Beautiful. Yes. Uh-huh. Fantastic. Fantastic, thank you. I am fantastic, okay? Fantastic. Fantastic. This class. Wonderful. Huh? What? What? Wonderful. Wonderful, yes. Good pronunciation. Wonderful. Yo pensé que me había dicho Juan y yo, Juan, no soy adjetivo. Wonderful. Aquí se me corta por rato. Aquí lo voy a estar poniendo, ¿ok? Wonderful. Para que los podamos ver. Another adjective. Vamos. Positives. Excellent. What? Excellent. No le oigo, si puta. ¿Ustedes le oyen? No. Veamos. Excellent. Excellent. Yeah. An excellent price. An excellent. Yeah, excellent. Mm-hmm. Great. Great. Mm-hmm. Great place to work. Así se nos pone sentencias. This is a great place to work. Menos no sabe que va a estar ahí 15 horas trabajando. What else? Only that? The best. Best. Best es un adjetivo. Best
pero ya es un adjetivo conjugado, como le diría. Porque ya está en superlativo. Por ejemplo, es, okay. Oh, I am a good teacher. I am the best teacher. Right? Okay. Entonces el adjetivo es good. Okay. Vamos otro acá. Charming. Clever. 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 Excellent. Ahora pensemos en adjetivos que podrían describir lugares. Por ejemplo, my house is quiet. Yo vivo en el campo, señores, así que soy feliz. Quiet. Solo las vacas me asustan en la mañana. Ajá. Home. Very good. Home place. Right. What about San Salvador? Is San Salvador quiet? No. It's noisy. Noisy. It's noisy. Noisy is positive or negative? Negative. It's negative. We're gonna put it here. Let's go. Let's move right now to negatives then, right? Mm-hmm. Noisy. What's another negative adjective that you know? Huh? Boring. 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 It's a boring place, right? Okay, boring. The movie, Jose, the movie is, the Batman movie is boring. Yes. So I felt bored, right? I felt bored. El hecho que la película estuviera aburrida, a mí me provocó estar aburrido. Es un bored, es una reacción de boring. Ah, ok. Y si la película, quien me diga lo contrario. Estuvo aburrida esa película. Estamos hablando de la última película, ¿verdad? Obviamente. Obviamente. Yes, muy de acuerdo. Super boring. Super boring. Muy buen ejemplo. Right? Okay, what other example can you write here with negative adjective? Ugly. Huh? Confused. Ugly. Confused. Confused. Oh, excellent. Ugly. Ugly. An ugly place. Hay lugares que son bien feos, ya lo han visto. Estamos sinceros, hay muchos lugares en El Salvador que son feos. Okay, ¿Qué más? Dull. Dull, miren lo que significa dull. I'm gonna put here dull. Right. Dull place. Look how dull is. This is dull. Right? Dull and boring. Dull is like, no tiene gracia, right? That's dull. Veamos acá. Sunny. Sunny is positive or negative. Depende de la persona. Si está deprimida, sunny va a estar mal. Okay. Sunny. For me, it's positive, right? And the other one that you put here is dirty, right? Or dirty. Dirty, right? That would be negative. Very good. Right, that would be negative. Now, you have all of these adjectives. Miren cuántos adjetivos tienen, right? You have a lot of adjectives here. In this exercise, right, the book is asking you to write examples, right? Ya le da sus adjetivos y todo, right? It says small y gym, right? Aquí nos dice small gym. What can we say here with this? Okay. There is a small gym in my city, right? Yo creo una oración con la base que me están dando aquí. There is a small gym in my city. Pero eso está fácil porque ya nos dan los adjetivos y todo, right?
En cambio, nosotros tenemos ahí arriba un montón de adjetivos que ustedes han puesto. Ustedes mismos se los pusieron, no los puse yo. Right? So, we're going to write our own examples. Vamos a escribir nuestros propios ejemplos. Right? Acerca ya sea de nuestra ciudad o de nuestro trabajo. Right? About our workplace. Right? For example, in my workplace, something that I like about inglés corporativo, no es porque quiero aumento de sueldo, pero I really like it. Right? Is that there are clean offices. Everything is, wow, spotless. Right? Usted va ahí y va a ver. Right? Spotless. There are clean offices. So I will put here my example, right? An extra example here, right? But you have a lot of adjectives for positive and negatives. Clean, tidy. Tidy y clean son lo mismo, okay? Organize. Right. Van a escribir cuatro ejemplos, cuatro positivos, cuatro negativos. Right. Las oraciones estas del 1 al 6 son súper fáciles. Estas lo van a hacer súper, súper quick. Right. Pues ya está todo lo que tienen que utilizar. Arriba vamos a hacer positivos, negativos, utilizando there is y there are. Ustedes van a crear sus oraciones. ¿Se entiende lo que van a hacer por ese momento? Yes? No? Maybe? Yes, yes. Okay, very good. So now, we are going to work here. ¿Tomaron captura del libro? No, ¿verdad? No le di tiempo, okay. Vamos. La parte de arriba nos importa, lo demás lo tenemos nosotros ya en el libro. Ok, ¿ya estamos listos? Sí. Now, this work is going to be in pairs. Y para eso sí nos vamos a ir solo en parejas. Solo hay un grupo que va a ir de tres. Y de ahí todos los demás en pairs. Let's go. There we are. Let's go. Really quick. Let's come back. 4-4 in exercise 5. Vamos. His wife.
Carlos? I only take photos. But... Can you click on your group, please? I take photos. Because Son is working alone. So I'm in the pool. Hi, Sonia. Teacher. Solo yo estoy aquí. Sí, fíjense de que Carlos, no sé por qué no se une, dice, ahí a la par le ha puesto yet. Entonces la voy a mandar con otro equipo, ¿ok? Ahí estoy. Porque veo que Carlos, a ese equipo lo voy a mandar porque la va a apreciar mucho. Vamos. Vámonos. Mi new training rooms, dice la 2. Ah, pero la 1 no está. ¿Tienen preguntas, chicas? No, solo este, vamos a completar primero las 6 del libro, ¿verdad? Y luego vamos a hacer 4 positivas y 4 negativas. That is correct. Ok. Ay, se cortó. ¿Se cortó? Mami, traigo Pacha. La voy a lavar porque está chunca. ¿Me esperas? ¿Me da el siguiente? No sé si me internet o qué, pero no le escuché a la teacher. Hola, aquí estoy. Sí, dijo que sí. Ah, vaya, ok. There is a small. There is a small. ¿Qué más? Mamá, chiquito y el bebé. Sí, lo voy a pegar, espérame. Mamá, mamá. Eso no está sucio, papá. ¿Quieres copiar en eso, no? Sí. Sí, está bien así. La otra. Yo me tomé. Vamos. ¿Cuál sería la 2? ¿La de la par o la de abajo? Yo te grababa la pacha. Ah, es cierto. Ah, no, la de la par, ya vi. La de la par. Sí. Sí. New training rooms. Is... ¿Qué es training rooms? Habitación de entrenamiento. Ay, casi no les escucho. ¿Habitación de entrenamiento? Ah. There are. Seguro es que es entrenamiento. There are new. Ajá, there are new. No, no sé. Ahorita. Training, training. Sí, me sale como formación, capacitación o entrenamiento. Ok. There are new. In my house. Ajá, in my house. Rooms. Room MS.
Sí, ¿verdad? Sí. Luego. There is, no, there are clean. The hospital. Sí o no? Sí. There are clean, ah, sí. Cualquiera. The hospital. La otra, there is a smart. ¿Y a dónde? No vea. Que no vea. Yo se la voy a buscar. Trata. Ya vamos a ver dónde lo pega. Smart es inteligente. Branding. Me sale más que este, ¿no? Ah, estaba bien, va. Hola. Hello. Yo pienso, vaya, podríamos dejarlo con. ¿Puedo darles un comentario? ¿Verdad que? Sí. Ajá. En la primera, there is an ugly restaurant in the street. Sí, perdón, es por lo mismo de la regla, ¿verdad? Ajá. ¿Así? Ugly restaurant. Ugly porque es el adjetivo. El adjetivo. El adjetivo siempre va a ir antes del sustantivo. Entonces, en la segunda sería, teacher, there is park very noisy. No, there is, ahí está bien, el siguiente está bien. There is a very noisy park. Lo que pasa es que están utilizando la palabra very no es un adjetivo. La palabra very es un adverbio. Ah, y el adverbio se puede poner antes de Entonces primero va ugly. No. Vaya, escúcheme. There is an ugly restaurant in that street. Quítale ver. In that. Ah. Ugly, pega la restaurant. There is an ugly restaurant. Ajá. Control C. Sí, más fácil. Claro que sí, señor. Control B. Quitamos ugly y those. Y ponemos that. That. D-H-A-T. That. In that street. In that street. No era así, ¿verdad? ¿Cómo no? Póngale antes de that, póngale in. In. In that. En esa calle. In that street. En esta calle. Y street está street. Ajá. No hagas es que esa conjugación todavía. ¿Cuál conjugación? La de cómo ordenar. O sea, sí, ya nos explicó un montón de veces, pero de cómo ordenar el sujeto, el verbo y el complemento. Lo que pasa es que con there is no funciona esa. Sí es cierto, porque esta es una regla aparte. Esta es una regla aparte. Va there, más el verbo, más
Tenemos que recordar que el adjetivo va antes del sustantivo, no es como en español. Ok. Ajá, el adjetivo no, antes del sustantivo, ok. Vale, vamos a ver la siguiente negativa. Sería... Boring. Boring, sí. Boring. Boring. Vale, veamos cómo podemos usar boring. ¿Qué era boring? Aburrido. Wow. Ah. Entonces podemos poner que... ¿Qué puede ser aburrido? Todo menos personas. Y un partido de fútbol. Menos personas. Ajá, un partido de fútbol. Ah, ahí coincidimos. Entonces, ¿cómo harías la oración? There. Hay un partido de fútbol. There is a play soccer. Partido se dice match. Juego de fútbol. Yes. Yes. Match. No es match. Match es partido. There is. Ah, okay. Todas las estamos haciendo con Eva. There is. Match. A match. A match. ¿Cómo se escribe? No, M-A-T-C-H. M-A-T-H. Ah, sí, match. Soccer. Sí, sin H. No, le falta la C, si no me equivoco. Sí, porque esa es matemática. Antes de la H va la C. Antes de la. No. Sí. No, óigame. Perdón. TCH. Match. Play soccer. ¿Así? De fútbol. Poniendo la versión que dicen los gringos, que soccer es el fútbol, ¿va? Ajá, sí, y el fútbol de ellos es el americano, que es decir, fútbol. Ajá, sí. Pero sería play, teacher, o como partido de fútbol, sería off. Match of soccer, no. Soccer match. Soccer match. Ah, al revés. Soccer match. Porque soccer aquí es el adjetivo. Ah, ok. ¿Qué están utilizando play? No entiendo. Ah, ¿porque es un juego o no? No, porque match es juego. Ah, ya lo explica. Solo es así. There is a soccer match. Ah, pero que no íbamos a poner el adjetivo. A boring soccer match. A boring soccer match. ¿Cómo era boring? Ya se me olvidó. G le falta. La G. ¿Así? El G. There is a boring soccer match. Number four. Sería... Next adjective. Confusing. Dirty. Stinky. ¿Cómo dirty? Es... Dirty. Dirty, ¿así se pronunciaba, teacher? Dirty. Yes. Yes. Okay. It is a dirty. Permíteme. Algo me pasó. Hay una casa, podríamos poner, hay una casa sucia. In house, creo. It is. ¿Ya terminaron? No. Solo ya casi. Nos hacen falta dos. Ok. Esa es la otra. Revísela, esa es la otra. Ya la vio.
No lleva. No, sí, sí. Sí, yo creo que sí. ¿Cuál sería la otra? Ahorita estoy bien. Ya nos quedan pocos minutos. 30 segundos. Ok, let's see some of your examples there, right? Veamos algunos de sus ejemplos. And we're going to see also the answers for exercise 5. Let me... Permítanme. Chicos, no se vayan, no me deja, ven aquí, se nos responde, no me deja hacer nada, así que denme un momento. No se vayan, le voy a dar a cerrar el programa. Denme un par de minutos, por favor. No se vayan.